Buenos días, jóvenes. Confírmenme si me ven y me escuchan, por favor. Buenos días, profe. Buenos días. Bien. Bien, vamos a continuar con la clase que trata sobre los amplificadores operacionales. Previamente les recuerdo que el próximo viernes, este viernes es la segunda práctica calificada, de 10 a 12, por si acaso, ¿no? Así que por favor prepárense bien. 6 o 7 problemas sobre mallas y nodos, nada más. Son dos temas. Y la tercera práctica sería sobre amplificador operacional y teoremas. Bien. En la clase anterior estuvimos recording in progress. Estudiando lo que era el amplificador operacional inversor, ¿no? Y definimos aquel que al aplicársele una tensión a cualquiera de sus terminales, específicamente al terminal inversor, la tensión de salida iba a ser negativa, o sea, con signo contrario a la tensión de alimentación. También tenemos una configuración similar, pero en este caso se trata de conseguir una tensión de salida proporcional a la señal de entrada, pero sin cambiarle el signo a la señal. A ese amplificador se le conoce como el amplificador no inversor. Por ejemplo, el que se muestra en la lámina. Este amplificador se conecta a la tensión de entrada al terminal positivo, que es el no inversor, y el terminal de salida se conecta al conjunto de resistencias. Hay diferentes configuraciones, estoy presentando una de ellas. El análisis, cuando se tiene ese tipo de conexiones, parte de relacionar la primera ley de Kirchhoff en cualquiera de los nudos y luego hacer la evaluación de las condiciones del op-amp ideal, o sea, la corriente 1 y 2, 0, y el voltaje V sub I en los terminales de salida también igual a 0, lo que hace de que el potencial del nudo 2 con el del nudo 1 estén si es que están conectados a tierra, tendrían el valor de 0, y si no, tendrían el valor del voltaje que aparece en el terminal 2, porque el terminal 2 y el terminal 1 virtualmente están conectados y por tanto tienen un voltaje igual, ¿no? Bien. En este caso, por ejemplo, tenemos nosotros que la tensión de entrada, que puede ser de cualquier valor, se aplica al terminal positivo. El terminal negativo se conecta a un punto común a dos resistencias que están conectadas entre el terminal de salida y tierra. Siempre es necesario que el amplificador operacional esté conectado a tierra, no se olviden ello. Es necesario para tener un potencial de nudo. En este caso, por ejemplo, el primer análisis que se obtiene es el siguiente. Cualquier corriente que entre el amplificador operacional va a circular a través de la resistencia RF, que está en serie con la resistencia R1. Pero cuando llega al nudo intermedio, que estoy señalando en este momento, la corriente debería, por la primera ley de Kirchhoff, ramificarse en una corriente hacia el amplificador al terminal negativo y otra continuar a través de la resistencia R1. Como es un amplificador ideal y sabemos que las corrientes son cero, las que ingresan a sus terminales, entonces lógicamente que la corriente I no tendría una componente que circule hacia el amplificador. O sea que la corriente I continúa su trayectoria a través de la resistencia R1. Esa es la primera conclusión. Quiere decir esto entonces de que el voltaje de salida va a ser igual a la suma de resistencias multiplicada por la corriente I. También se puede concluir en base a la teoría de que si el voltaje de entrada se aplica al nudo 2, o sea, el voltaje del nudo 2 es igual a esta tensión. Pero, como sabemos de que hay un nudo virtual, o sea, no necesariamente conexión física, sino hay un efecto, entonces
El voltaje del nudo 2 es igual al del nudo 1. Quiere decir que el voltaje que recibe este nudo es el valor de la tensión aplicada, o sea, el de la fuente de voltaje. Entonces, en este nudo intermedio vamos a tener nosotros el voltaje de entrada aplicado. Quiere decir entonces que la corriente I sería igual al voltaje de entrada entre la resistencia R1. Y ese valor sería también el de la corriente que circula a través de RF. Ese sería el procedimiento para enfocar este problema y encontrar el valor de la tensión de salida en función de la tensión de entrada. Si nosotros ahora realizamos las operaciones y utilizamos la teoría básica, podemos comenzar de la siguiente manera. Por ejemplo, en el open ideal, el voltaje igual al voltaje 2 es igual al voltaje 1. La corriente 1 y 2 son 0. Quiere decir entonces de que el voltaje de entrada es igual a R1 por I. El valor de la corriente se obtiene de esta expresión, entonces, relación Volt-Ampere. Voltaje de entrada entre resistencia R1. El voltaje de salida en función entonces de la corriente se ha definido como el producto de corriente I por suma de resistencias. Si nosotros en esta expresión 2 utilizamos el valor de la corriente que se ha producido por el voltaje de entrada en R1, obtenemos ya la relación que necesitamos para definir la tensión de salida. Entonces la tensión de salida es igual a el producto de 1 más RF sobre R1 por el voltaje de entrada. Quiere decir de que, en primer lugar, como la resistencia siempre toma valores positivos, entonces esta relación de tensión de salida versus tensión de entrada también es positiva. Con ello estamos demostrando de que este OPAM es no inversor. La señal de salida mantiene su signo con respecto a la señal de entrada. Hay un término que ya ustedes tienen que comenzar a utilizar y familiarizarse con él, y viene a ser la ganancia. La ganancia es una relación entre dos variables de la misma naturaleza, o sea, del mismo tipo. Pueden ser corrientes o pueden ser tensiones. Cuando se relaciona, por ejemplo, la respuesta versus la entrada, la excitación, respuesta versus excitación, o señal de salida versus señal de entrada, que es lo mismo, se dice que es ganancia directa. O sea, la señal de salida entre la señal de entrada, esa relación de tensiones me da una ganancia directa. Pero podría ser a la inversa. Yo podría relacionar las señales entrada versus la señal de salida. O sea, voltaje entrada versus el voltaje salida. En ese caso, es una ganancia de voltaje o tensión indirecta. Son dos relaciones que ustedes tienen que comenzar a utilizar. Van a estudiar más adelante, el próximo ciclo, que también se pueden relacionar variables de diferente tipo o naturaleza. Por ejemplo, yo puedo relacionar un voltaje de salida con una corriente en la entrada. El voltaje en los terminales de salida con la corriente que ingresa a los terminales de entrada sería voltaje de corriente de nuestro concepto que ya hemos estudiado, es resistencia, pero en el caso de corriente alterna es impedancia. Como se relacionan variables que están entre diferentes terminales, se dice que es una impedancia o resistencia de transferencia. Cuando estudian ustedes las funciones de transferencia. Bien, esos casos se aplican cuando las redes tienen cuatro terminales. Nosotros estamos estudiando solamente redes de un par de terminales. Tenemos el voltaje de salida, terminal 3 versus tierra. Cuando tenemos cuatro terminales, entonces, por ejemplo, un transformador, la tensión de entrada y la tensión de salida se reaplican a un par de terminales cada uno. Esa es una red de dos pares de terminales, que se conoce como cuadrupolo. Bien, entonces, la ganancia, para este caso, siempre se denota con la letra o el símbolo delta. Delta de B, si es de voltaje. Delta de I, si es de corriente. Entonces, en este caso, voltaje de salida B es un voltaje de entrada.
Si aplicamos esta relación a la expresión que hemos hallado, podemos decir de que la ganancia está definida por la relación de transformación de resistencias. Por ejemplo, si estas dos resistencias son iguales, R1 y RF, pongamos un ohm o 10 ohms, un kilo ohm cada una, lógicamente que la ganancia va a ser 2, porque 1 más 1 quiere decir de que la señal de salida tiene el doble de valor que la señal de entrada. Si la resistencia F es 2 y la resistencia de entrada R1 es 1, entonces tendría aquí yo una ganancia de 3. O sea que la tensión de salida se está triplicando, ¿no? Por eso se llama ganancia. Esta porque crece. Cuando se dice ganancia inversa es porque disminuye. O sea, la señal de entrada es mayor que la señal de salida en magnitud, en valor. En cambio, cuando es ganancia directa, siempre hay un aumento en la tensión con respecto a la entrada. Por eso se habla de ganancia directa. O sea, hay una amplificación del valor de la señal. También se puede aplicar este a las corrientes. Yo puedo hablar de ganancia de corriente, ganancia directa de corriente, ganancia inversa de corriente. Para ello, yo tendría que definir cuál es mi terminal de salida y mi corriente de salida. Por ejemplo, si hubiéramos conectado en el nudo 3, entre el nudo 3 y tierra, una resistencia, no sé, de 10 kiloohms, por decir, y nos pidiera la corriente de salida, la corriente en esa resistencia, entonces yo sí podría calcular la ganancia de corriente, porque podría definir cuál es la corriente que entrega esta fuente de tensión, cuál es la corriente que circula a través de esa resistencia en los terminales de salida, y la relación de ambas corrientes me daría la ganancia directa de corriente. Bien, entonces en este caso vamos a tener que si la tensión es 1, es positiva, cualquier valor, 10 volts por ejemplo, la tensión de salida también será positiva. Siguiendo el caso que mencionamos hace un momento, de 2, una ganancia de 2, entonces si yo tengo 5 volts, en la salida tendría 10 volts. Si tengo 1,5 volts, en la salida tendría 3 volts. Si tengo 1 milivolt, en la salida tendría 2 milivolts, ganancia directa. Bien, ¿alguna pregunta al respecto, señores? ¿Preguntas? Bien, no hay preguntas. Continuamos. Vamos a estudiar el segundo caso del día. Botón seguidor de voltaje. Estos amplificadores, con esta forma de conexión, se utilizan mucho cuando nosotros queremos compensar el efecto de carga. ¿Qué viene a ser el efecto de carga? Y lo han notado ustedes en la experiencia que hemos hecho de laboratorio, en la clase anterior, de la superposición. En un circuito eléctrico, por ejemplo, yo tengo dos fuentes de tensión, para tomar el caso de experiencia de superposición. Tenemos dos fuentes, una de 12 volts y otra de 8 volts, que alimentan a una red resistiva, una carga resistiva, nuestro panel de resistencia, ¿no? Y cada una entrega una corriente, lógicamente. Cuando desconectamos una de las fuentes, por ejemplo, queremos calcular el efecto de la fuente de 12 volts y desconectamos la fuente de 8 volts, ¿qué observamos? Que al desconectarse la fuente, automáticamente la tensión de 12 volts se viene abajo. Varía grandemente. O sea, hay un efecto de carga, la carga es muy alta para esa fuente de tensión, entonces se cae la tensión,
se cae la tensión. ¿Qué cosa se hace? Regulamos. Regulamos nuevamente el voltaje a 12 para mantener siempre el principio de función, que esa tensión tiene que ser de 12 volts. Esta variación que se ha producido apenas retiramos nosotros una de las fuentes, se conoce como el efecto de carga. Ese es el efecto de carga. O sea, ya hay una corriente que con la carga que es muy alta produce una caída de tensión que la fuente de alimentación no es capaz de sostener. Por eso, en términos de criollo, le llamamos se chupa, se baja, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos que no se presentara ese efecto, tendríamos que tener un dispositivo en el que para cualquier tipo de corriente que deba entregar, siempre la tensión sea constante. O sea, se cumple el principio de las fuentes independientes, que dice que entrega una tensión constante independientemente de la corriente, pero en la práctica nosotros no es así. Entonces, estos amplificadores compensan ese efecto. O sea, ¿qué ocurre? Yo tengo una fuente de tensión que está aplicada al nodo, por ejemplo, no inversor, ¿no? Ahí está. Pero tengo que el nodo inversor está conectado al nodo de salida. Quiere decir que cualquier voltaje que tome el nodo 2 siempre va a reflejarse en el nodo 1. Y también se va a reflejar en el nodo de salida. O sea que el voltaje no va a cambiar. ¿Correcto? El voltaje en los nodos 1 y 2 es el mismo voltaje de salida. Esta configuración, cuando se utiliza en redes resistivas, compensa la caída de tensión por el efecto de carga. Entonces, ¿cómo se demuestra matemáticamente? El voltaje 2 es igual al voltaje de entrada. El OPAM es ideal. Por tanto, el voltaje 1 es igual al voltaje 2. No hay corrientes. I1 y I2 es cero. Ese es un aspecto muy importante. Y por tanto, los nodos 1, 2 y 3 son los mismos y se refleja la tensión de la fuente en los terminales de salida. Yo puedo conectar cualquier circuito y como la corriente 1 y 2 son cero, entonces siempre el potencial de la fuente se va a reflejar en el potencial de salida. Siempre. Nudo de salida, siempre se va a manifestar, independientemente de qué carga tenga yo acá. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo a continuación. Bien, ¿puedo pasar a la siguiente lámina? Confirme, por favor. Bien. Supongamos este circuito. Tengo yo una fuente de tensión de 12 volts que alimenta dos resistencias. Por divisor de tensiones, el voltaje en la resistencia de 40 kiloohms es 8 volts. 12 por 40 entre 60, 8 volts. La corriente I2A es 0 porque no tengo conectada ninguna red adicional. Si nosotros quisiéramos conectarle una resistencia de 40 kiloohms en paralelo a la que ya existe, vamos a observar de que la tensión en esta resistencia de 40 kiloohms baja de 8 volts a 7,5 volts debido a la presencia de la corriente que circula a través de la resistencia que se ha conectado en paralelo. O sea que ha habido un efecto de carga. Ya tenemos nosotros 7,5 volts con respecto a 8 volts que era inicialmente. Si nosotros necesitamos de que siempre se mantengan los 8 volts en este nudo que estoy señalando, entonces tenemos que buscar aplicar el amplificador operacional seguidor de voltaje para evitar esta caída de tensión. Entonces, ¿qué cosa podemos hacer? Utilizar este circuito. Miren, yo conecto el amplificador operacional en los terminales de la resistencia de 40 kiloohms
en su nodo no inversor, y el terminal de salida del amplificador lo conecto a la nueva resistencia que voy a conectar, que voy a utilizar en la red, y que debería estar en paralelo con la de 40 kiloohms. Y observamos de que efectivamente se sostiene la tensión, porque los principios de Open Ideal sabemos de que no va a existir corriente que ingrese por ninguno de los terminales inversor o no inversor del amplificador. Quiere decir de que no va a existir corriente. Si no hay corriente, entonces tenemos de que el voltaje del nudo no inversor es igual al voltaje del nodo inversor y también es igual al voltaje del nodo de salida. Y como en el nodo de salida yo voy a reflejar 8 volts y voy a conectar mi resistencia de carga, entonces ya tengo yo la tensión que necesitaba para que pueda operar esta resistencia. Y puedo conectar otras más inclusive, y voy a tener siempre que en estos dos terminales, en el nodo de salida y tierra, pueda presentar un voltaje constante. Lógicamente que si yo quiero tener otro voltaje, entonces estas dos resistencias, por ejemplo, son el potenciómetro que estamos utilizando en el laboratorio. El nodo de entrada, el nodo conectado a la fuente que estoy señalando, a la izquierda, y el nodo de tierra son los extremos del potenciómetro. Tiene una resistencia de 60 kiloohms este potenciómetro. Yo lo regulo de tal forma de que tengo 20 y 40 kiloohms. 40 kiloohms es la porción del potenciómetro que me va a reflejar tensión hacia la carga, que es lo que hemos hecho en el laboratorio. Ustedes han regulado su potenciómetro y han buscado que les entregue 12 volts. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso está entregando 8. Podría yo regular el potenciómetro y hacer que sean de 12 volts. ¿Cuántos ohmios necesito yo acá para que tenga yo 12 volts? Bueno, no sé, a ver, ahí los 60 por 12 entre 6, no sé cuánto da. ¿Cuánto daría? ¿Qué valor debería tener esta resistencia para que dé 12 volts? A ver, señores, contesten rápido en el chat. Todos. ¿Qué valor debe tener la resistencia de 40 kiloohms? ¿A qué valor debe subir o disminuir para que tengamos 12 volts en la salida? A ver, señores. Señores, ¿qué pasa? No contestan. Me están decepcionando, jóvenes. ¿Cómo? El viernes es la práctica calificada. ¿Qué valor debe tener esta resistencia que estoy señalando para que el voltaje de salida sea de 12 volts, señores? Sí, este es un potenciómetro y este punto es el cursor. Muy bien, 60 kilómetros. O sea, el cursor debe estar en el extremo. En el extremo tiene que estar para que me dé 12 volts. Bien, señores, tienen que estudiar. Solamente ha contestado un alumno. ¿Qué pasa? A ver, vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista. De repente están distrayendo. A ver, señores, Arias, Marcayola. Barcayola. Carranza. Serna. Presente, profe. Chupillanqui. Presente. Contreras. Cueva. Presente, profe. Espinosa, Guaraca,
Presente, profe. Jesús. Jesús. Lazo. Lescano. Limachi. Lescano. Presente, profesor. Presente. Bien. Limachi presente. Limachi presente. Linares. Presente. Medina. Medina. Palomino. Pérez. Quijano. Presente, profesor. Quispe. Quispe. Presente. Ramírez. Presente, profesor. Ramos. Presente, profesor. Presente. Bien. Rimarachín. Presente, profesor. Rivera. Seminario. Presente, profesor. Simón. Presente, profesor. Bien. Tiburcio. Tiburcio. Torres. Presente, profesor. Torres. Bien. Trejo. Presente, profesor. Trujillo. Tume. Usuriaga. Arias, Barcayola, Carranza, Contreras, Pinoza, Jesús, Lazo. Presente. Lazo. Bien. Sí, profesor, disculpe. Bien. Bien. Medina, Palomino, Pérez, Rivera, Trujillo, Tume, Usuriaga. ¿Qué pasa, señores? ¿No vienen a clase? Bueno, ¿puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Confirmen. Profesor, sí, profesor. ¿Cree que puede explicar por qué valdría 60? Por favor. ¿Cómo dice? Sí, podría explicar por qué valdría 60. Resistencia. Ya, yeah, perfecto. Miren, si nos imaginamos de que estas dos resistencias en serie son una sola, o sea, es un potenciómetro, es el modelo de un potenciómetro, y justo se ha seleccionado, con el cursor, se ha ubicado el terminal en esta posición en la que la resistencia es de 40 kiloohms y la diferencia son 20 kiloohms, y refleja volts, frente a una tensión aplicada de 12 volts. Como esto de acá es un solo arrollamiento, una sola resistencia, entonces yo pregunté, ¿cuál sería el valor de esta resistencia para que dé 12 volts? O sea, esta resistencia de 40, ¿a cuánto debe crecer para que dé 12 volts? Entonces ustedes cuando comienzan a girar el potenciómetro, necesariamente van a tener que llegar al límite, al extremo de la resistencia variable, que viene a ser la suma de 60 más 40, perdón, 20 más 40, 60 ohms, para recibir la tensión de 12 volts, porque esa es la tensión que se le está aplicando. O sea que si yo quiero que 8 volts llegue a 12 volts, mi potenciómetro debe estar conectado en el extremo, y luego incluir a la resistencia de 60 kiloohms. Si yo quiero bajar a 10 volts, entonces lógicamente que ya cambiaría. Si quiero 10 volts, entonces esto de repente bajaría, no sé, a 50 y el otro quedaría en 10. Si quiero seguir bajando a 8 volts, en una parte queda en 20, en la otra en 40. Y si quiero bajar a 4 volts, bueno, sería aquí 20 y de repente arriba 40, ¿no?
A eso me refería. Entonces, usted, cuando yo le pregunté cuál debería ser el valor de la resistencia R para que dé 12 volts, bueno, el cálculo dice de que debe ser de 60 ohms. O sea, debo utilizar toda la resistencia que representa a el potenciómetro. ¿Está comprendida la explicación, señor? No sé. Sí, ahora sí, profe, gracias. Bien. Ya, ok, vamos a continuar entonces. O consumador inversor. Hay configuraciones en las que se tienen muchas fuentes de tensión asociadas con resistencias. Son fuentes reales de tensión, por ejemplo, y que están conectadas a un amplificador operacional. Si es que se conectan a su nodo inversor, entonces hablamos de un op-amp inversor sumador. Este op-amp tiene una particularidad. Si nosotros aplicamos la teoría que hemos estudiado, vamos a encontrar de que la tensión de salida, ¿no?, es proporcional a las tensiones que se le está aplicando a su nodo inversor. Y eso se demuestra de la siguiente manera. La corriente que llega por esta resistencia siempre va a ser el voltaje A menos el voltaje 2. Pero el voltaje 2 es tierra, entonces esta corriente sería voltaje A sobre R1. La corriente que va por la resistencia 2 también sería voltaje B sobre R2. La que va por la rama RX sería voltaje X entre RX. Y la última resistencia, voltaje N entre resistencia N. Como pueden apreciar, cada corriente está definida por su tensión, el de la fuente de alimentación, y por la resistencia, ¿no? Entonces, esas tres corrientes yo las sumo y tiene que ser igual a la corriente que va por la resistencia RF. Cuando yo relaciono, entonces, aplicando la primera ley de Kirchhoff, voy a encontrar de que el voltaje de salida va a ser proporcional a la suma de las tensiones, como vamos a demostrar. Para ello, por ejemplo, primero planteamos, ¿no?, la siguiente expresión. Sumatoria de corrientes en anudo 1. Voltaje A menos voltaje 1 sobre R1. Voltaje B menos voltaje 1 sobre R2. O sea, estoy calculando las corrientes que entrega cada fuente. Voltaje N menos voltaje 1 sobre Rn. Todo es igual a la corriente 1 más la corriente que va por la resistencia RF. Pero esta corriente que va por esta resistencia que estoy señalando es igual al voltaje 1 menos el voltaje de salida sobre RF. Esta primera ecuación yo la simplifico considerando al op-amp ideal. Por ejemplo, como el nudo 1 virtualmente es igual al nudo 2 en potenciales, y el potencial del nudo 2 es 0 porque está conectado directamente a tierra, entonces se anula en esta expresión el voltaje 1. También sabemos que la corriente 1 es 0, por tanto, se elimina también. Lo que nos lleva a una expresión más simplificada, la que yo les comentaba. El voltaje sobre su resistencia, igual a menos el voltaje de salida sobre la resistencia RF. Si despejamos el voltaje de salida para encontrar una relación en función de las tensiones, observamos este valor. El voltaje de salida, esta expresión, este voltaje de salida es igual a menos la relación de la resistencia RF sobre R1 por el voltaje A, más, nuevamente, la relación de la resistencia de salida sobre R2, y así sucesivamente. Esto quiere decir de que el voltaje de salida es igual a la suma de las tensiones que son proporcionales al voltaje de entrada. O sea, si sumamos nosotros, vamos a encontrar que cada voltaje está aplicado por un factor de proporcionalidad, que viene a ser el valor de RF sobre su propia resistencia. Entonces, de esta manera, se demuestra de que el voltaje de salida es igual a la suma, ¿no?, de los voltajes proporcionales que se están aplicando a su nodo inversor. El signo negativo implica de que estamos trabajando con un op-amp inversor, ¿no? Bien. Este procedimiento es general,
no solamente para configuraciones de este tipo, sino para cualquier conexión de un OPAM o varios OPAM en una red eléctrica, siempre se van a tener que efectuar estos análisis. Por un lado, se plantean las ecuaciones de la primera ley de Kirchhoff en los nudos que sean necesarios, y luego se hace la evaluación del OPAM ideal, o sea, que voltaje 1 es igual a voltaje 2, y la corriente 1 es igual a 0, lo mismo que la corriente 2. Ahora, cuando yo digo voltaje 1 igual a voltaje 2, no quiero dar a entender de que necesariamente voltaje 2 tiene que ser 0, porque va a depender de cómo está conectado en la red. Podría ser que tenga una tensión de voltaje de nudo 2, entonces ese voltaje de nudo 2 se refleja también en el nudo 1. Lo importante es de que cualquier sea ese voltaje, siempre el voltaje del nudo 1 es igual al voltaje del nudo 2 para un OPAM ideal, mientras que la corriente 1 y 2 siempre van a ser 0. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, señores. Confirmen. Ok, continuamos. OPAM diferencial. Este es un caso similar al que hemos estudiado en el ejemplo de aplicación inicial. Miren, tenemos dos fuentes de tensión que están aplicándose tanto al terminal inversor como al no inversor. Entonces observamos que, por ejemplo, la tensión A se aplica a través de una resistencia R1 al nudo 1 y la tensión B a través de R1 también al nudo 2. Estas dos resistencias estamos considerando que son iguales, pero podrían tener cualquier valor, ¿no? En este caso, me refiero a cualquier valor, pero ambas tienen que ser iguales. R1, R1 y R2 y R2. Estas dos resistencias son iguales y estas dos también, pero pueden tomar cualquier valor. Puede ser R1 mayor que R2 y viceversa, ¿no? Bien. Tenemos lazo abierto en el terminal de salida. El nudo 3 no tiene ningún elemento conectado ahí. Cuando ustedes tengan que hacer simulaciones, quieren estudiar, resolver problemas y luego verificarlo con un simulador, deben tener cuidado cuando se tienen resistencias conectadas en el nudo 3. Porque podría darse el caso de que la corriente que sale del amplificador, esta corriente, es, en los simuladores siempre los OPAM ideal, como el MUA741, consideran una corriente de salida máxima de 2 mA aproximadamente. Quiere decir de que si yo hago mis cálculos teóricos y obtengo 20 mA, 60 mA, cuando voy a efectuar una simulación con este mismo circuito, me va a entregar errores. Me va a dar voltajes diferentes a los que yo estoy calculando. Entonces, en esos casos es necesario, como les mencioné en la clase anterior, utilizar el modelo real del OPAM. Y para ello, el MUA741, que es el OPAM más común, ya tiene especificados sus parámetros, que lo hemos visto al inicio de la clase, del tema. No sé, 20 megaohms para su resistencia de entrada, 75 ohms para la resistencia de salida, y una ganancia de 10 a la quinta. Con esos valores se puede construir el circuito del OPAM real para hacer las simulaciones y obtener una solución más acorde con los cálculos teóricos que se van a efectuar. Bien, en este caso, tenemos nosotros lazo abierto. No debería haber problema con la simulación. Bien. Cuando se tengan que solucionar estos problemas, deben elegir los nudos con sus corrientes que ingresan o salen. La
definición de los sentidos de las corrientes ya depende de cada uno de ustedes. Pueden considerar que las tres corrientes salen, que las tres corrientes ingresan, que una ingresa y las otras salen. O sea, la inspección que ustedes hagan del circuito eléctrico le va a dar una lógica para plantear sentidos de corriente. Pero esa lógica, a veces, cuando son varias fuentes las que están aplicándose a un circuito eléctrico, no se puede definir con mucha precisión. La lógica ya pierde el sentido muchas veces. Bueno, aparentemente la corriente debe ir en este sentido, pero cuando uno hace los cálculos, sale con sentido contrario. Entonces, cualquiera que sea la solución, la ecuación, ustedes la plantean como les parece los sentidos de corriente, y al final se va a reacomodar. Los cálculos le van a llevar siempre la misma respuesta. No se preocupen por eso, ¿no? O sea, no es necesariamente, tiene que entrar o salir la corriente. No, ustedes deciden, ¿no?, de acuerdo a su criterio, qué corriente ingresa y qué corriente sale, plantea su ecuación, y al final cuando comienzan a simplificar, etcétera, etcétera, van a llegar siempre a la respuesta correcta, ¿no? En este caso, por ejemplo, estoy considerando de que la fuente de tensión A integra una corriente, la el OPAN entrega otra corriente, y ambas ingresan al OPAN por su nodo inversor. Ese es el criterio que estoy planteando para el nudo 1. Para el nudo 2, yo estoy considerando el siguiente criterio. La corriente es entregada por la fuente P sub B, y esta corriente se ramifica. Una va hacia el nodo no inversor y otra hacia la resistencia R2. Ese es el criterio que estoy considerando yo para plantear la primera ley de Kirchhoff. Entonces, en este caso, el voltaje de salida siempre va a ser proporcional a la diferencia de los dos voltajes de entrada. Por eso se llama open diferencia, porque hay una diferencia entre los dos voltajes que se están aplicando a los nodos inversor y un inversor. Se demuestra aplicando la primera ley de Kirchhoff, por ejemplo, en el nudo A. Sumatoria de corriente igual a cero en el nodo 1. En este nudo 1, voltaje A menos voltaje 1 sobre R1 más voltaje de salida menos voltaje 1 sobre R2, todo igual a I sub 1. La primera ecuación. Total ideal. B1 es igual a B2, y además la corriente 1 es igual a 0, lo mismo que la corriente 2. Yo puedo cambiarle variables, puedo decir, bueno, en lugar de B1, lo reemplazo por B2, puedo hacer eso. Yo tendría una expresión final. Voltaje A menos voltaje 2 sobre R1, más voltaje de salida menos voltaje 2 sobre R2, todo igual a 0, porque se elimina la corriente I1. Es la primera ecuación. En el nudo 2, yo podría aplicar la primera ley de Kirchhoff para tomar una decisión y utilizar una técnica de solución que viene a ser el divisor de tensiones. Por ejemplo, si la corriente 2 es 0, a pesar de que hay una conexión física, sabemos de que el efecto es de que esto es un circuito abierto. Da lo mismo que esté conectado o no esté conectado. O sea que, si yo trabajo con el criterio de que es un circuito abierto, entonces tengo una red en serie y podría aplicar el divisor de tensiones. Pues por divisor de voltajes o de tensiones, yo diré que voltaje 2 es igual, voltaje en la resistencia R2 es igual al voltaje del nudo 2. Este voltaje 2 es igual a el voltaje de la tensión, de la fuente de tensión, voltaje de sub por R2, entre la suma de resistencia. Ya tengo calculado el voltaje 2. Lo reemplazo en la ecuación 1 y obtendría yo la expresión que mostramos. Voltaje de salida es igual a voltaje B menos voltaje A, o sea, la diferencia de las tensiones en cada fuente por la relación R2 entre R1.
Quiere decir entonces que nosotros con esta expresión estamos demostrando de que la tensión de salida es proporcional, porque R2 sobre R1 básicamente es una constante de proporcionalidad que está afectando a la diferencia de tensiones. Entonces el voltaje de salida es proporcional a la diferencia de las tensiones aplicadas al amplificador operacional. Bien. ¿Preguntas, señores? ¿Me preguntas? Por favor, todos en el chat, ¿están comprendiendo la explicación? Confirmen, por favor. Confirmen. Bien. Continuamos. OPAN convertidor de corriente a voltaje. Miren, este OPAN emula el comportamiento de una fuente controlada. Por ejemplo, la configuración que mostramos, el OPAN tiene conectada una resistencia, le llaman puente algunas veces, tiene un puente entre el voltaje 1 y el voltaje de salida a través de una resistencia R. Si nosotros le aplicamos una excitación mediante una fuente de corriente de valor I, se aplica el nudo 1, que es el nudo inversor, estando el nudo 2 conectado a tierra, vamos a tener nosotros de que el voltaje de salida va a ser proporcional a la excitación. Entonces, si establecemos nuestra lógica y consideramos que la corriente de entrada llega al nudo 1 y se ramifica a través de RF y hacia el OPAN, entonces podemos aplicar la primera ley de Kirchhoff y obtener que la corriente de entrada es igual a voltaje 1 menos voltaje de salida sobre RF más la corriente I sub 1. Esta corriente I sub 1, por OPAN IDEA, sabemos que es cero. Y además, el voltaje 1 es igual al voltaje 2. Estamos hablando de una puesta a tierra franca, se llama, puesta a tierra franca. El nudo 2 está conectado sólidamente a tierra. Punto de referencia. Quiere decir entonces de que en la expresión inicial podemos nosotros eliminar el voltaje 1 y la corriente 1. Por tanto, el voltaje de salida va a ser proporcional a la corriente de entrada. O sea, que básicamente yo aplico una corriente en los terminales de entrada y obtengo una tensión en los terminales de salida. Si es un convertidor de corriente a voltaje. Aplico corriente y obtengo una señal de tensión. Podría ser una fuente controlada. Una fuente controlada. Una fuente de tensión controlada por corriente y su ganancia sería RF. En este caso, con signo negativo, o sea, produciría una tensión de signo contrario a la que se está considerando aquí. Esa es una fuente de corriente, básicamente. Ese es el modelo que podría representar una fuente de tensión controlada por corriente. La variable de control es la corriente en la entrada. Bien. ¿Podemos continuar, señores? Bien. Y finalmente hay un OPAN convertidor de resistencia resistencia negativa. Es un OPAN que nosotros utilizamos mucho cuando queremos que no se produzca una caída de tensión en una resistencia, sino una elevación de tensión. O sea, para sumar el voltaje que se produce en una resistencia a el voltaje de la fuente de alimentación. En ese caso se utiliza este tipo de configuraciones. Por ejemplo, este es el circuito. Tenemos un OPAN ideal
con un conjunto de resistencias, tres básicamente. R3 trabaja aquí como puente entre el nudo inversor y el nudo de salida, y dos resistencias que están conectadas entre el nudo 2 y el nudo de salida, y entre este mismo nudo 2 y tierra. Y se le aplica una tensión a los terminales AB. Si nosotros queremos hallar el modelo que representa todo este conjunto, bueno, el elemento más indicado es la resistencia. Entonces, entre A y B yo puedo utilizar a una resistencia para representar a todo este conjunto de amplificador operacional con sus resistencias conectadas entre sus terminales. Si se demuestra de que el voltaje AB es igual a una resistencia equivalente multiplicada por la corriente que ingresa, entonces podemos decir de que ese OPAM con su resistencia es una resistencia equivalente. Siempre que ustedes quieren hallar una resistencia equivalente, lo que tienen que hacer es encontrar la relación voltaje aplicado entre corriente que ingresa. Puede ser un valor numérico, puede ser una variable indicada, B e I. Calculo B sobre I y el valor numérico que obtengo es la resistencia equivalente. En este caso, nosotros vamos a interesarnos por la relación voltaje AB entre corriente de entrada, que debe ser igual a la resistencia equivalente AB. Comenzamos a relacionar variables. Entonces definimos, por ejemplo, en el nudo A, tres corrientes. La corriente que ingresa es igual a la corriente que va por la resistencia R3 más la que va hacia el OPAM en su terminal inversor. Quiere decir entonces de que vamos a tener I de entrada igual a I sub A más I sub 1. Esa es una relación. En el nudo C también podemos plantear nosotros la primera ley de Kirchhoff. Podemos decir de que en este nudo, por ejemplo, las tres corrientes salen. O sea que I sub B, I sub C e I sub 2 salen del nudo 2, que viene a ser el nudo C también. Por OPAM ideal, sabemos de que el voltaje del nudo A siempre será igual al voltaje del nudo C. ¿Bien? Voltaje A es igual al nudo 2. Y las corrientes 1 y 2, 0. El voltaje del nudo B, que se encuentra en este punto, es 0. Nuestra tierra de referencia. Bien. Sumatoria de corrientes en el nudo A, por ejemplo. En el nudo A, vamos a tener que la corriente de entrada es igual al voltaje A menos el voltaje D sobre R3 más I sub 1. Primera ecuación. Simplificamos o reacomodamos y despejamos B sub D y tendríamos que el voltaje del nudo D, este nudo, es igual al voltaje del nudo A menos R3 por I sub de entrada. I de entrada. Eso lo obtenemos en esta expresión. I sub 1 es 0. El análisis en el nudo C. En el nudo C, ¿qué tenemos? En el nudo C estamos asumiendo que las tres corrientes salen del nudo. Por lo tanto, vamos a plantear la primera ley de Kirchhoff. Voltaje C menos voltaje D sobre R1 más voltaje C menos voltaje D sobre R2 y más I sub 2, todo igual a 0. Se suman las tres corrientes porque estamos asumiendo que están saliendo del nudo. También yo podría haberlas planteado en sentido contrario, o sea que están ingresando al nudo. En ese caso serían voltaje D menos voltaje C sobre R1 más voltaje D menos voltaje C sobre R2 y menos I sub 2, todo igual a 0. Simplificado y vamos a tener la misma expresión. En este caso, que el voltaje B es 0 y que el voltaje C es igual a voltaje A. Entonces, reemplazando variables, tenemos la expresión 2. Voltaje A sobre R1 más voltaje A menos voltaje D sobre R2, todo igual a 0. Con las ecuaciones 1 y 2, nosotros vamos a tener finalmente el voltaje A. Entonces, el voltaje A, ustedes aquí toman B sub D, reemplazan en esta ecuación 1 en 2, B sub D reemplazan en 2 y despejan y obtienen esta expresión. Voltaje A es igual a menos
R1 por R3 entre R2. Todo por la corriente de entrada. Bueno, por la relación Boulanger sabemos que el voltaje es igual a la resistencia equivalente por la corriente, y por tanto, esta resistencia equivalente sería negativa. Menos R1 por R3 sobre R2. Ese sería su valor negativo. ¿Qué implica que una resistencia sea negativa? Que la corriente, cuando circula a través de ella, en lugar de producir una caída de tensión, produce una ligera elevación de tensión. Tiene la tensión una polaridad contraria. Lógicamente son modelos matemáticos. En la práctica ustedes no van a encontrar una resistencia negativa, es decir, menos 10 ohm. No. Lo que van a tener es un conjunto de elementos que me van a dar un efecto que es equivalente al de una resistencia, pero con su valor negativo. Bien, preguntas, señores. Preguntas. Muy bien. Con este tema, o mejor dicho, con esta lámina, ya estamos terminando este tema. Vamos a desarrollar el seminario, entonces, ¿no? El seminario vamos a tratar temas sobre teorema y sobre el amplificador operacional, que son material para la siguiente práctica calificada, la tercera práctica calificada, que van a dar de aquí a la otra semana, ¿no? Por si acaso. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Profe, siempre vamos a trabajar con el OPAM ideal, ¿no? ¿No es cierto? Depende. Si les planteamos un problema con... Vamos a hacer un ejercicio en el seminario. Se le puede plantear un OPAM real. Se le puede dar la resistencia de entrada, resistencia de salida y su ganancia. Pues sí, el OPAM real que tiene los siguientes parámetros, R entrada, R salida y su ganancia, entonces ustedes van a tener que modelarlo como un OPAM real. Van a tener que trabajar con el OPAM real, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿No hay preguntas? Bien. ¿Están viendo la imagen, señores? ¿Confirman?
¿Confirma si están viendo la imagen? Sí, ya. Bien. Miren. En este ejercicio vamos a trabajar primero para determinar la resistencia equivalente vista desde los terminales AB. Por ejemplo, tengo una fuente controlada y tres resistencias. Esta fuente controlada con sus resistencias en realidad son una red pasiva y lineal. Si no existe fuente independiente o alguna forma de energía, esta red no trabaja por sí. Entonces, así como está, es una red inerte. Pero si yo la conecto a un sistema eléctrico con fuentes independientes de tensión y corriente, entonces va a comportarse como si fuera una resistencia equivalente, por ejemplo. Entonces, en este caso me dicen determinar la resistencia vista de los terminales AB. Cuando yo menciono vista de los terminales AB, implica de qué es la resistencia que se encuentra o a la izquierda o a la derecha, depende de cómo se está presentando el circuito. En este caso, es la red que se encuentra a la izquierda. También se le llama la resistencia de entrada, ¿no? Siempre que se enfoca una red en un par de terminales, se le llama resistencia de entrada, o resistencia equivalente vista de los terminales AB. En este caso, nosotros tenemos que calcular la resistencia aplicando cualquiera de los dos métodos. Entonces, para este caso vamos a aplicar el de la fuente de corriente de 1 ampere. Ya en la clase anterior, o en las clases anteriores, hicimos un ejemplo con una fuente de tensión, ¿no? Le aplicamos el voltaje E y calculamos la corriente. La relación voltaje entre corriente me daba resistencia equivalente. Vamos a aplicar en este otro ejercicio la fuente de corriente de 1 ampere. Sabemos bien de que cuando se aplica 1 ampere, el voltaje va a tener el mismo valor numérico que la resistencia equivalente. Esa es la ventaja de este método. Si yo calculo el voltaje, ya tengo el valor de la resistencia. Bueno, el objetivo entonces es calcular la resistencia equivalente vista en los terminales AB y el marco teórico de la revisión de toda la teoría relacionada con este tema y la solución de problemas. Es importante que ustedes recurran a la resolución de problemas. ¿Cuál es el procedimiento? Tienen que ustedes establecer claramente su procedimiento. Primero voy a citar el circuito con una corriente de 1 amperio, luego voy a definir las corrientes y plantear relaciones volt-ampere, etc. Ustedes tienen ya varios métodos para utilizarlo. Tienen mallas, tienen nodos, o pueden utilizar las relaciones volt-ampere. Antiguamente se le llamaba el método de las dos ecuaciones, ¿no? Porque se empleaban solamente relaciones volt-ampere. Una vez que yo he definido mi corriente por cada elemento, puedo calcular el voltaje que aparece en los terminales AB. Y con ese voltaje ya defino el valor de la resistencia. Entonces vamos al primer caso. Tengo la red. La variable de control es el voltaje V1 en la resistencia de 6 ohms. Hay que tener mucho cuidado con las polaridades de las fuentes de tensión, porque para que el voltaje de la fuente controlada sea positivo, yo debo respetar esta polaridad. Pero si esta polaridad toma un valor negativo, entonces esta fuente controlada también tendrá una tensión con signo negativo, con signo contrario. Hay que tener cuidado. Hago la mención porque cuando yo le inyecte 1 ampere, vamos a tener un voltaje contrario. Buscamos que la resistencia AB represente a toda esta red. Una fuente de 1 ampere es la excitación, y esa fuente de 1 ampere tiene un voltaje AB. Ese voltaje AB es el que me interesa calcular. Cuando ingresa la corriente I de 1 ampere, al llegar al nudo, se ramifica. Vamos a suponer que una corriente va por la resistencia de 6 ohms y se denomina I, y otra va por la resistencia de 4 ohms y le llamaríamos 1 menos I.
Cuando ustedes trabajan con este tipo de relaciones, siempre deben hacer su balance, aplicar la primera ley de Kirchhoff. 1 es igual a I más 1 menos I. O sea, se cumple. 1 es igual a 1. Para no equivocarse, porque muchos, yo he visto que hacen este, aplican este método, dicen I menos 1 menos I, y a veces se confunden. Tener cuidado, siempre verificando. Bueno, yo ya he definido mis dos corrientes y puedo establecer, ¿no?, tranquilamente relaciones Boulanger. Cuando ustedes definan sentidos de corriente en cada elemento, señores, es necesario de que esas corrientes ya definidas le produzcan unas caídas de tensión también definidas, ¿correcto? Y no interesa en qué sentido usted sume los voltajes. Se recomienda en sentido horario, pero si quieren hacerlo en sentido antihorario, aplíquenlo a todas las mallas. Eso es importante. O sea, no me sumen el voltaje en una malla de sentido antihorario, en el otra malla en sentido horario, no. Sean coherentes, uniformicen el criterio. Todas se suman en el sentido horario, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, yo tengo que las corrientes van hacia la fuente. Entonces hay que tener cuidado. Sumatoria de voltajes en la malla de la izquierda. Diremos lo siguiente. Voy a sumar en sentido horario menos 6 por I, 6 por I, menos 1,5 por B1 y menos 4 por 1 menos I. Menos, ¿correcto? Porque la caída de tensión es contraria, pues, en polaridad. Entonces tengo la malla, la suma de voltaje es la malla de la izquierda. Es una ecuación con dos incógnitas, la corriente I y con el voltaje B1. Entonces simplifico y tengo la ecuación 1. Tiene sí igual a 1,5 B1 más 4. La variable de control siempre hay que evaluarla para eliminar cualquier o su presencia en la ecuación. Por ejemplo, la variable de control, ¿qué puedo decir de ello? El voltaje 1 es igual a menos 6 volts. Lógico, está ingresando un amper y este amper produce una caída de tensión contraria en signo. Sería más menos 6 volts. Entonces B1 es menos 6 volts. Con ese B1 menos 6 volts ya tengo la corriente I. 2 en 1 menos 0,5 amperes. Esa es mi corriente I, menos 0,5 amperes. Con esa corriente yo ya puedo calcular la caída de tensión. Entonces, sumatoria de voltajes en la malla de la derecha. En la malla de la derecha, yo tengo menos 6I, porque la corriente viene de uno superior al inferior, menos 6I más B1 y más el voltaje AB. Estoy asignándole un voltaje AB a la fuente. ¿Correcto? Entonces, ese voltaje AB es muy importante porque va a ser prácticamente el valor de la resistencia equivalente. Conozco la corriente I, tendría que calcular el voltaje B1. Ya lo he calculado previamente, aquí está, entonces ya tengo todo. El voltaje AB es igual a 3 volts. O sea que cuando yo le aplico un ampere, aparecen 3 volts en la fuente. Quiere decir entonces que mi resistencia equivalente es de 3 ohms. Solucionado el problema. Cualquier conjunto de resistencias que tengan fuentes controladas lo pueden solucionar de esta manera. Ahora, podría venir el caso contrario. Ya se ha planteado en varios exámenes y los alumnos no han sabido qué hacer. Yo les puedo decir, la resistencia equivalente de 10 ohms determine la ganancia de la fuente. Si la resistencia es de 10 ohms, determina usted la ganancia de la fuente de tensión.
Entonces, usted tiene que trabajar de la misma forma que se ha descrito aquí y luego hacer una comparación. Le va a salir una expresión en función de la ganancia. La igualan a la resistencia equivalente que ya les está dando valor numérico, despejan y obtienen el valor de esa ganancia, ¿no? Por si acaso. Los problemas que se les ha tomado en ciclos anteriores, casi nadie ha podido hallar esa ganancia, y cuando es un proceso muy similar al que se está detallando en el seminario. Bien, ¿preguntas hasta aquí, señores? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. Siguiente problema. Perdón, análisis de resultados. Vamos a hacer el análisis de resultados. Vamos a verificar y vamos a obtener algunas variables adicionales. El voltaje de 1 es menos 6 volts, el voltaje AB es 3 volts y la corriente es de 0,5 amperes. Muy bien. Entonces, en este circuito ya tenemos que darle los sentidos y las polaridades correctas a los elementos. Por ejemplo, mi voltaje V1 es 6 volts. Ese es el voltaje con su polaridad correcta. Quiere decir de que yo voy a tener una tensión en la resistencia que debería ser la sumatoria de estos dos voltajes, ¿no? La corriente es 1,5. O sea, la corriente que circula por aquí es 1,5. 1 más 0,5, 1,5. La fuente de tensión controlada por voltaje tiene polaridad contraria y es de 9 volts. Son 6 por 1,5, pero con polaridad contraria. Y finalmente tendríamos la corriente de 0,5 amperes que circula por la resistencia 6 ohms. Ustedes pueden comparar todos los valores aplicando la primera y segunda ley de Kirchhoff, inclusive pueden hallar la potencia. Por ejemplo, ¿Qué hubiera pasado si esta red fuera en realidad excitada con un ampere? Lo que estamos calculando aquí son las variables que se van a presentar siempre. En este caso, por ejemplo, yo tendría que decir de que mi fuente de un ampere está entregando 3 watts. Mi fuente controlada estaría entregando 13,5 watts. ¿Correcto? La suma de todas de estas dos potencias sería igual a la potencia que disipan las tres resistencias. Volvemos con el simulador, si es que los cálculos son correctos. Vamos con simulación. ¿Están viendo la pantalla del simulador? ¿Confirmen? Ya. Bien, ahí tenemos nosotros el simulador. Tengo la fuente controlada de 1,5. Las resistencias, y le estoy aplicando, en este caso, una fuente de tensión de 3 volts. Estoy trabajando con el efecto, el caso inverso. En el problema, nosotros tenemos un voltaje de 3 volts. Entonces, en este caso, le voy a aplicar una fuente de tensión. Bien. Luego nosotros... Entonces, estamos en el, también el simulador, señores. Sí. Vamos.
identificar los nudos para tener referencias. Por ejemplo, este es el nudo A, este es el nudo B. Vamos a poner eso. Este es el nudo de tierra. A. Y en tierra. Bueno, simulamos y tenemos dos formas de ver los resultados. Una es en la misma pantalla. Yo, voltajes, ahí están mis voltajes. Voltaje de acá. Pero estos voltajes yo los tengo que identificar, ¿no? El nudo B tiene menos 3 volts, el nudo C tiene 3 volts, la fuente de tensión tiene menos 9 volts, etc. Corrientes también puedo calcularlas. Ahí están las corrientes, 1,5, 1 ampere y 0,5. Se está verificando lo que hemos nosotros calculado. Y podemos definir las potencias. Ahí están. Eso. Tenemos esta fuente entrega o entrega 13,5 watts y esta otra fuente entrega 3 watts, lo que habíamos dicho. Ahora, ¿por qué yo identifico los nodos? Porque podría ir a la otra pantalla. ¿Están viendo la otra pantalla? Confirmen, por favor, señores. ¿Están viendo el archivo? ¿El archivo de salida? Bien. Miren, en el archivo de salida, como ya les había comentado, todos los simuladores se trabaja con el schematic, que es el circuito eléctrico en donde pueden ustedes diseñar su red circuital, y en él pueden también ver los valores de las tensiones y corrientes mediante estos, llamémosle instrumentos, ¿no? Voltímetro, amperímetro y vatímetro. Pero si ustedes van al archivo que se edita, porque el software lo que hace es editar un archivo automáticamente y luego correrlo y luego presentarlo en la pantalla gráficamente, ¿no? También se podría editar el archivo. O sea, ustedes pueden editar sus archivos y simular. Hay que seguir toda una teoría al respecto. En este caso, por ejemplo, en esta pantalla de salida, yo puedo ir a ver los resultados. En este caso está el la edición de los archivos, cómo se editan cada elemento, las resistencias, están conectadas entre el nudo A y nudo B, entre el nudo B y C, etc. Y tengo yo, como el análisis es el punto de operación, me entrega todos los potenciales de nodos. Por ejemplo, acá está, el potencial del nudo A es menos 9 volts. El del nudo B, menos 3 volts, y el nudo C, 3 volts. O sea, para no estar yo buscando los potenciales en el circuito, puedo ir al archivo de salida, y en él me está indicando, ¿eh? El voltaje de nudo A es menos 9 volts, el de voltaje de nudo B menos 3, y el voltaje de C 3 volts. Y también me da la corriente de la fuente de tensión, por la fuente de tensión está circulando menos 1 ampere, ¿no? ¿Dan cuenta? Entonces, este archivo es muy útil, sobre todo cuando uno quiere calcular caídas de tensión, por ejemplo. Caída de tensión, entonces la diferencia de potenciales. Por eso es necesario identificar los nudos del circuito original. Bien, ¿alguna pregunta, señores? ¿Preguntas? Bien, ¿podemos continuar? Bien. Vamos a salir. Y nos vamos ahora a... Bien, siguiente problema. Señores, ¿están entrando al simulador? ¿Están practicando en el simulador, señores?
A ver, seguro. A ver, vamos a verificar, señores. ¿Cuántos han ingresado? A ver, señores. Doce alumnos han ingresado. 12 de 32. Señores, yo creo que para la tercera práctica ya los simuladores, ¿ah? ¿Cómo es posible? Bueno, continuamos, señores. Miren, tenemos este circuito. Se desea determinar la máxima potencia transferida a la resistencia de carga. La resistencia de carga siempre se denota como RL. RSL. Esta es la resistencia de carga. Entonces, en este caso, me están pidiendo cuál es la potencia máxima transferida. Tengo una fuente controlada de voltaje, su variable de control en la corriente, y tengo una fuente independiente de tensión y otra de corriente. Mucho cuidado. Si, por ejemplo, en la red les dieran solamente fuentes controladas, esa red es inerte, ¿eh? Por si acaso, para que opere la red, tiene que haber una fuente independiente. La fuente controlada no trabaja por sí misma, hemos dicho. Ellas solamente trabajan cuando hay una excitación que genera la variable de control. Bien, en este caso la corriente I sub X es la variable de control de esta fuente de tensión. Bueno, ustedes tienen que definir cuál es el problema, ¿no? Como me piden determinar el valor de la resistencia de carga, simplemente calculo la resistencia equivalente. Pero si me pidiera la potencia transferida, tendría que calcular el circuito Thevenin equivalente, ¿no? Bueno, la resistencia equivalente vista en los terminales AB, ya no puedo aplicar el método anterior. Algunos lo aplican, pero les da errores muchas veces. Entonces, es preferible seguir el método convencional. ¿Cuál es? Hallar el voltaje al circuito abierto y luego hallar la corriente de cortocircuito entre los terminales, desde donde se va a hallar el Thevenin equivalente. Esa relación de tensión al circuito abierto entre corriente de cortocircuito me da resistencia equivalente. Por eso, señores, remarco muy bien que es necesario, que es necesario la teoría, leer la teoría. Vamos a calcular la resistencia equivalente vista de los terminales AB y con ello nos fijaremos como un objetivo para esforzarnos más, ¿ves? Hallaremos el Thevenin equivalente, etc., ¿no? Usted tiene que esforzarse, no solamente responder a la pregunta, sino hallar otras variables que le permita contrastar. Cuando ustedes hagan un cálculo, desarrollen un cálculo, tengan una respuesta, no simplemente se limiten a tomar la corriente, me dio corriente, esta es la corriente, no. Ustedes tienen que hacer el análisis de resultados y comenzar a obtener otras corrientes y verificar si se cumple la primera ley de Kirchhoff, si se cumple la segunda ley de Kirchhoff. Eso es lo que tienen que hacer. Ya en exámenes anteriores se ha visto. Se les pide potenciales de nodo y obtienen los potenciales. Y no se han preocupado de verificar. Muchas veces hay dos potenciales que están conectados, que son los que definen el voltaje de una fuente. La diferencia de potenciales tiene que ser igual al valor de la fuente. Pero cuando uno hace la diferencia, resulta que no es igual que el voltaje de la fuente. Es un error visible, pero el alumno apurado da la respuesta errada. Señores, es necesario de que, si yo les pido la resistencia Thevenin, ustedes, bueno, vayamos al circuito Thevenin equivalente. Con el simulador nosotros podemos comparar si efectivamente estamos con una resistencia que produce máxima potencia, ¿no? Y lo vamos a ver en un momento. Bien, entonces,
Vamos allá nosotros. El Thevenin equivalente visto en los terminales AB. Y para ello determinamos el voltaje del circuito abierto y la corriente de cortocircuito. El marco teórico conceptual ya lo conocemos y el procedimiento es el que tenemos que desarrollar a partir de la fundamentación teórica. Bien, el método que involucra al procedimiento y al análisis que van a hacer parte de qué tanto conocen la teoría ustedes. Si su teoría es pobre, entonces no van a tener un método que les permita hallar una respuesta inmediata. Van a estar tanteando. La teoría es muy importante. La teoría me permite a mí tener enfoques diferentes para solucionar un problema. Si no tengo la teoría muy clara, o no he estudiado mucho la parte teórica, entonces voy a estar muy limitado para enfocar el problema. Ustedes ven este problema y lo primero que se les ocurre es, bueno, habrá que hallar la resistencia equivalente, retiro el rel y le aplico un ampere. Ese puede ser el primer criterio, ¿no? Pero allí tenemos fuentes independientes. No es conveniente eso. No se puede. Entonces hay que buscar otra alternativa, ¿no? Que no tiene la fundamentación teórica, seguro que lo ha sido. Le aplica y salió tal cosa. Cualquier cosa que le sale, ese es el retorno. La fundamentación teórica. El alumno de la uni no está muy acostumbrado a leer. Pero es necesario. Es necesario que el alumno y el egresado de ingeniería sea un hombre culto. De ese culto. Y para ser un hombre culto tiene que gustarnos la literatura, las expresiones artísticas, el deporte, todo eso, ¿no? ¿Correcto? O sea, por eso hablamos de la formación integral del ingeniero. En los años 80, 70, el ingeniero solamente calculaba y no sabía ni hablar ni escribir. Hoy día no. Hoy día todo ha cambiado y el hombre es más autónomo, independiente. Y se da en el trabajo, señores. En la época de los 80, por ejemplo, teníamos secretarias. Era el jefe, tenía su secretaria, su digitadora, su mecanógrafo, etc. Le hacía un dictado y la chica, está aquí. Uno lo leía, corregía una cosita, pero ella era una experta. Hoy día ya no. Hoy día tienen ustedes al Word. ¿Qué secretaria? Tienen el Word. Ya no hay secretarias. Hay asistentes. En la uni teníamos, bueno, secretaria, porque estamos en la época de la carreta, pues, son asistentes. Tengo una empresa, asistente de gerencia, asistente de logística, asistente de tal cosa. El asistente no le va a redactar la carta, el asistente le va a ayudar a hacer gráficos, presentaciones, administrar los recursos, hacer inventario, ver los costos, la caja, chica, etc. Entonces, son los que tienen que escribir su cartita, sus oficios. Tiene que tramitar algunos documentos. Entonces, el ingeniero tiene que saber escribir. Y para saber escribir hay que saber leer. Y para leer hay que tener técnica. ¿Cuántas técnicas hay para leer? O sea, lectura horizontal, lectura vertical, etc. Entonces, señores, tienen que leer. El estudiante de ingeniería piensa de que se le está formando para resolver problemas de matemática, de circuitos, de máquinas eléctricas. ¡No! Es una parte de la formación que ustedes desarrollen criterios y se pongan en escenarios en los cuales tienen que analizar. El objetivo de que ustedes resuelvan problemas es para que se acostumbren a analizar. Tengo un problema y lo analizo. ¿Está bien hecho? No está bien hecho. Si sale así, ¿por qué salió así? Y si no salió, ¿qué pasó? O sea, la capacidad de análisis, el desarrollo del criterio y la aplicación de la fundamentación teórica en la solución de problemas, en este caso, problemas ideales, pues es un problema de circuitos, de máquinas eléctricas. Esa misma formación y ese procedimiento
lo tienen que aplicar cuando vayan al campo profesional. Su análisis, su administración, su planificación, su organización de cómo son los temas, dónde buscar la información, cómo hacer mi procedimiento de solución. Señores, hay que leer. Yo me he dado cuenta que no leen por la práctica que han dado. La primera práctica no ha salido muy bien. No han leído. Les pongo simuladores. Tampoco ingresan a practicar. Practican a última hora. ¿Por qué practican a última hora? Porque no han estudiado. Cuando una persona estudia, hace una semana que está el simulador. Solamente han entrado 12 alumnos, más o menos. ¿Qué están esperando? Que llegue el jueves y todos amanecen ahí solucionando. Eso es malo. Ustedes no deben... Miren, lo que uno estudia para salir del paso, se olvida. Ustedes se amanecen estudiando, estudian los miércoles y juegan. Dan su prueba. Ya. La otra semana ya se olvidaron. Ya se olvidaron, porque una cosa es la memoria, una cosa es aprender algo así al criterio, al guerrazo, como dicen muchos de ustedes. Y otra cosa es comprender, interiorizar. ¿Se dan cuenta? Y para eso hay que seguir un proceso. Todos creen, muchos creen, generación espontánea, o sea que de un día para otro se obtiene algo. No, señores, esto es un proceso. ¿Quieren aprender el curso? ¿Quieren estudiar bien el curso? Comiencen. Todos los días tienen que hacerse ustedes, ¿no?, un horario, organizarse, y todos los días estudiar el curso. Está reflejándose ahí. Última hora ingresa. Por eso que hay tanto desaprobado. Y es una reflexión, señores. Ustedes ya son hombres, son jóvenes, ya tienen 20 años, 19 años. Hombre, ya, con muchos derechos. Señoritas también, hechas y derechas. Bien. Desarrollo y cálculos. Miren. Tenemos este circuito. Vamos a ver el Thevenin equivalente visto de los terminales AB. Retiro la resistencia RL y calculo, primero, el voltaje al circuito abierto. Y segundo, la corriente de cortocircuito. Reemplazo esa resistencia por un cortocircuito y calculo la corriente que circula por ahí. El primer paso, entonces, sería el voltaje Thevenin. Circuito abierto. Ahí está mi red. Y tengo que hallar el voltaje AB. Puedo definir cuál es mi relación que me permite hallar el voltaje AB. Para saber qué variables voy a utilizar. Por ejemplo, yo podría decir, mi voltaje AB es igual a 2 veces I sub X más 2 I sub X. Esa es la primera relación, ¿no? O sea, el voltaje AB es igual a la caída de tensión en la resistencia, que es 2IX, más el voltaje de la fuente controlada, que también es 2IX. O sea, mi voltaje Thevenin es igual a 4 veces la corriente I sub X. Conclusión, debo calcular la corriente I sub X. I sub A saldrá con la solución matricial, pero a mí me interesa I sub X. ¿Correcto? Muy bien. Como tengo una fuente de corriente que está conectada entre dos mallas, me refiero a la fuente independiente de un ampere, entonces yo tengo una supermalla. Ya les he dicho de que cuando hay fuentes controladas no es necesario plantear el diagrama topológico, pero ya debo tener bien formado el criterio que se aplica en los circuitos con fuentes independientes, en donde existen mallas o ramas ficticias, ¿correcto? Entonces, en este caso, yo inmediatamente defino una trayectoria imaginaria. Acá hay una supermalla. Y puedo sumar voltajes en esa supermalla. Entonces, sumatoria de voltajes igual a 0 en la supermalla. Ya no le he punteado porque ya se sobreentiende en la clase teórica que le hemos hecho. Bien, menos 5 más I sub A más 3 I sub X y más 2 I sub X. Repito, menos 5 más I sub A
más 3 y su x y más 2 y su x, todo igual a 0. Ahí tenemos la primera expresión, que podemos reacomodarla y obtendríamos menos 5 más la corriente y su a y más 5 veces la corriente y su x, igual a 0. Muy bien. Ecuación de restricción. Siempre hay que plantear la ecuación de restricción para ver cómo me ayuda en la solución del sistema de ecuaciones que estoy planteando. Entonces, la ecuación de restricción, ¿qué dice? Que I sub X menos I sub A es igual a 1 ampere. La fuente de corriente se encuentra ubicada entre dos mallas y, por tanto, la diferencia de esas corrientes de malla es el valor de la fuente de corriente. I sub X menos I sub A es igual a 1 ampere. Listo. Bueno, ¿qué variable es la que yo quiero conocer? ¿Qué variable es la que, ya hemos dicho, I sub X? Nos interesa I sub X. Entonces yo despejo I sub A. Voy a agarrar el despejo I sub X y ahí I sub A y luego regreso a I sub X. Señores, hay que ir ganando tiempo. I sub A es igual a I sub X menos 1. Bueno, I sub A la reemplazo en la ecuación 1 y obtengo el valor de I sub X. 1 ampere. O sea que mi voltaje Thevenin es 4 volts, ahí está. Yo pude haber definido, lo hicimos, ¿no? Lo expliqué, pero pude haberlo ya especificado en la lámina, ¿no? Voltaje AB, para saber qué voy a buscar. Muy bien. Ya tengo el voltaje Thevenin. Ese es el voltaje a circuito abierto. Necesito conocer la corriente de cortocircuito para hallar la resistencia Thevenin equivalente, que de acuerdo a la teoría, la resistencia de carga es igual a la resistencia Thevenin para máxima transferencia de potencia. Bien. ¿Podemos continuar, señores? Confírmenme, por favor. ¿Confirmen? Sí, profesor. Bien. Cálculo de la corriente de cortocircuito. Cortocircuitamos los terminales AB. Ahí está. Y vamos a tener ahora tres trayectorias cerradas. Tengo la corriente de cortocircuito definida. Es necesario precisar. El circuito Thevenin equivalente, yo lo voy a calcular visto desde AB. ¿Qué quiere decir esto? Que su modelo circuital, el voltaje de Thevenin, la fuente de voltaje Thevenin, debe tener polaridad positiva en el nudo A. Y por tanto, la corriente siempre va a circular de A hacia B. Quiere decir entonces de que la corriente de cortocircuito también tiene que circular de A hacia B. Ese es el planteamiento que debo hacer. ¿Por qué hago la precisión? Porque podría darse el caso de que yo tenga una corriente negativa de cortocircuito. Entonces, voltaje positivo entre corriente negativa me va a dar una resistencia negativa. Y es factible. Cuando hay fuente controlada, se pueden obtener resistencias negativas. Por eso hay que tener mucho cuidado. No asignar corriente de cortocircuito con cualquier sentido. La corriente de cortocircuito irá pues de B hacia A. No, no irá de B hacia A. La corriente de cortocircuito tiene que ser de A hacia B, porque ese es el modelo del circuito que yo estoy analizando. Un circuito Thevenin que tiene una fuente que va a entregar corriente y va a circular del nudo A hacia B. Entonces mi corriente de cortocircuito también tiene que circular en ese sentido. Si mi modelo fuera la inversa, mi cortocircuito que voy a calcular tendría que ir de B hacia A. ¿Correcto? Hay que tener cuidado.
Si yo hubiera hecho esa propuesta de modelo, porque soy libre de hacerlo, ¿qué hubiera tenido en el circuito? Que el voltaje Thevenin negativo, porque el voltaje Thevenin dice que el voltaje A es positivo con respecto a B. O sea que ya, el voltaje Thevenin negativo. Y probablemente la corriente de cortocircuito también será negativa. Entonces voy a tener voltaje Thevenin negativo entre corriente de cortocircuito negativo, resistencia positiva, correcto. Por eso es importantísimo, ¿no?, de definir mi modelo Thevenin y la polaridad de la tensión que predomina y el sentido de la corriente de cortocircuito va a predominar. En este caso, para el modelo que vamos a hallar, la corriente de cortocircuito va de A hacia B. Yo lo estoy remarcando muy bien porque cometen muchos errores cuando hacen ese tipo de análisis y los cálculos, ¿no? Bien, definimos las corrientes de malla, y su A, y su X, y su C. Miren, cuando se definen las corrientes de malla, para no estar haciendo cambio de variable, sería recomendable que la corriente de malla se denotara también con la misma notación de la corriente incógnita, ¿no? Mi variable de control es I sub X, entonces mi corriente de malla que sea I sub X. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque ya no hay otra malla aledaña. Siempre la corriente de malla va a ser igual a I sub X. Igual, la corriente sub D podría ser I de cortocircuito también, para no hacer cambio de variable. Acá lo he dejado para que ustedes vean la diferencia. Voy a hacer I sub D igual a I cortocircuito. Si hubo colocado I cortocircuito, todo lo planteaba en función de I de cortocircuito y me obviaba el paso de I de S igual a I de cortocircuito. ¿Correcto? Bien. Una vez que tenemos ello, analizamos cuántas trayectorias debo utilizar para plantear la segunda ley de Kirchhoff. Tenemos, por ejemplo, que la fuente de corriente nuevamente me define una supermalla y el cortocircuito me define una malla que se denomina I sub B o malla B. Entonces voy a tener dos trayectorias cerradas, una con la supermalla y otra con una malla. Y planteo dos ecuaciones. Pero estas dos ecuaciones van a tener tres incógnitas. Entonces tengo que eliminar una de las incógnitas. ¿Y cómo la elimino? Con la ecuación de restricción que me está asociando a la corriente A con la corriente X. ¿Correcto? Entonces ya tengo yo definido un sistema de ecuaciones coherente. Están dándose cuenta de que yo antes de proceder a hacer los cálculos, hago un análisis y llego a una conclusión que luego voy a aplicar en el planteamiento de las ecuaciones, porque de nada valdría que yo diga, tengo tres ecuaciones y dos incógnitas, y yo no haga ese análisis y vea, ¿y dónde saco yo? ¿De dónde elimino yo una de las incógnitas? Entonces ya sé que debo aplicar una ecuación de restricción. O sea, me ayuda a aclarar el panorama y a aplicar la teoría correctamente. No proceder, a ver, sumo voltajes acá, sumo voltajes allá, y al final tengo tantas ecuaciones y digo, ¿y ahora cómo hago? No, hay que analizarlo antes de plantear las ecuaciones para no confundirnos. Bien, en este caso entonces, en la supermalla, miren, menos 5 más I sub A por 1, o sea, el voltaje, más I sub X, ojo, I sub X, y más 2. Por I sub X menos I sub B. O sea, la caída de tensión para esta malla, para esta supermalla, es I sub X menos I sub B por 2 y más 2 I sub X, el voltaje de la fuente controlada. Todo eso igual a cero. Ha cambiado la ecuación con respecto a la anterior. O sea, menos 5 más I sub A más I sub X más 2 I sub X menos I sub B y más 2 y su X. Esa es mi ecuación de la supermalla. La puedo acomodar si quiere, la simplifico un poquito mal, si tengo ya ahí presente tres variables. Bueno, en la malla B, ¿qué tenemos? Menos 2 y su X, menos 2 y su X, más 2 por... Ahora sería I sub B menos I sub X. Hemos dicho siempre que se hace sumatoria de voltajes
para aplicar mallas, predomina la corriente de la malla en la cual estamos planteando la segunda ley de Kirchhoff. No se olviden de ello. O sea, menos 2 i sub x, no hay problema con ello, más 2 por i sub b menos i sub x. En el caso de la supermalla, dijimos 2 por i sub x menos i sub b. Entonces, en este otro es diferente. Menos 2 i sub x más 2 por i sub b menos i sub x y nada más. Todo igual a cero. Reacomodamos y tenemos dos expresiones. I sub x es igual a 0,5 i sub b. Muy bien. Puedo reemplazar en la ecuación 1, pero aún me faltaría conocer una variable o una relación más. Entonces, la ecuación de restricción. ¿Qué dice la ecuación de restricción? Que I sub x menos I sub a es igual a 1. No trabaja I sub b porque 2 está afectando esa fuente corriente. Entonces tenemos siempre que la fuente corriente está entre dos mallas. Entonces, I sub x siempre tratar de considerar que predomina el sentido de la fuente de corriente cuando yo voy a plantear la diferencia de corriente de malla. Si la resultante sale positiva, es correcta, porque tiene que ser coherente. I sub x menos I sub a es igual a 1. Si yo planteara al contrario, por ejemplo, si yo dijera I sub a menos I sub x igual a menos 1. ¿Por qué? Porque estoy planteando primero I sub a. I sub a menos I sub x igual a menos 1. No. I sub x menos I sub a igual a 1. Por si acaso. Bien. Una vez que tenemos la expresión de la ecuación de restricción, despejamos y tendríamos que I sub a es igual a 0,5 I sub b menos 1. Ya tenemos dos expresiones que nos va a ser de utilidad para reemplazar en la ecuación 1 y obtener que la corriente de cortocircuito es igual a I sub b es igual a 6 amperes. Ya tengo la corriente de cortocircuito. Tengo el voltaje Thevenin, entonces solamente me queda calcular la resistencia Thevenin. La resistencia Thevenin, de acuerdo a la teoría, es igual a la relación voltaje Thevenin entre corriente de cortocircuito o voltaje circuito abierto entre corriente de cortocircuito. Es lo mismo. 0,67 ohms. Quiere decir entonces de que cuando el circuito Thevenin, ¿no?, alimenta una resistencia de carga de valor 0,67 ohms, le va a transferir máxima potencia. El circuito Thevenin equivalente. Si vamos al circuito original, ¿cómo se interpreta ello? Que toda esta red, toda la red constituida por fuente independiente de 5 volts, fuente de corriente independiente de 1 ampere y fuente controlada de 2 I sub x, toda esta red con estos elementos resistivos le entrega la resistencia de carga máxima potencia. Toda la red. No exclusivamente 5 volts. No se debe entender eso. ¿Eh? A la fuente de 5 volts le entrega máxima potencia. No, señor. La red le está transfiriendo a esta resistencia conectada en sus terminales AB la máxima potencia. Nosotros, para hallar esa resistencia, lógicamente reemplazamos esta red por un circuito Thevenin equivalente que va a producir el mismo efecto. Un circuito Thevenin produce el mismo efecto que la red original. O sea que es lo mismo. Entonces es la interpretación correcta. Ahora, cualquier valor de resistencia diferente a esta va a producir una potencia menor. Muy bien. El circuito Thevenin equivalente, entonces, lo podemos ya dibujar. Ahí está. Y tendríamos que nuestra resistencia de carga es 0,67 y la máxima potencia transferida es tensión Thevenin al cuadrado entre 4 veces la resistencia de carga. O sea, 6 watts.
Esa resistencia recibe 6 watts como máximo. Quiere decir que si tiene otro valor, la potencia que va a entregar va a ser menor a 6 watts. En este caso también podemos determinar cuál es la corriente que produce esa máxima potencia. ¿Podrían calcularlo ustedes? ¿Cuánto sería la corriente? Mi corriente que produce toda esa potencia máxima sería 4 entre 0,67 por 2. amperes sería la corriente que produce esa máxima potencia. Bien, preguntas hasta acá, señores. ¿Preguntas? ¿Me preguntas? Diga. Si calculáramos en el circuito, bueno, vamos a verlo en el simulador en este momento. Ya, vamos a comparar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, vamos a el análisis de resultados. Precisamente el simulador nos va a ayudar a nosotros a comprobar ello y a tener una mejor comprensión de lo que ocurre en el circuito. Miren, vamos al simulador. Tu pantalla. ¿Están viendo la imagen? ¿Perdón? ¿El circuito están viendo? Sí. Ya. He construido el circuito. Tengo la fuente de tensión de 5 volts. Y tenemos la fuente de corriente de 1 ampere. La resistencia de 1 ohm, 2 ohms. Y la fuente de tensión controlada por corriente. Aquí, la fuente de tensión de ganancia 2. Y la variable de control es la corriente I que circula por esta resistencia, la corriente I sub X, ¿no? I sub X. ¿Sí? Vamos a identificar los nodos, vamos a poner voltaje A. Voltaje A, este nudita. Esa es la que nos interesa en este momento. Bueno, podemos identificar todos los nudos de una vez. Voltaje B. Voltaje C, otro nudo más. Este nudo de aquí. Y la tierra, por si acaso. Ya, listo. Entonces tengo voltaje A, voltaje B. Este que sea voltaje C, el otro que sea voltaje D, el voltaje D, A, B, C, D, y este es tierra, esto es tierra. Bien, miren, el valor de la resistencia, ¿cuánto era, señores? Confírmenlo. 0,67, ¿no? Bien, 0,67. Vamos a dar el valor de 0,67. Vamos a simular y vamos a calcular la potencia. 6 watts.
Miren, es lo que calculamos, confírmenme por favor, señores. ¿6 watts? Confirmen, señores. 6 watts. Bien. ¿Qué ocurriría si nosotros cambiáramos este valor? Vamos a suponer 0,7. Vamos a aumentarle a 0,7. 0,7 ohms y corremos. Miren, bajó 5,996. Vamos a aumentarle el valor a 0,9. Corremos y bajó más. O sea que yo conforme voy aumentando o disminuyendo, la potencia disminuye. Vamos a ponerle 0,2 ohm. Simulamos. Y 4. O sea, hay un único valor de resistencia que produce la máxima potencia de transferencia. Y es que todo el circuito me está entregando esa potencia. ¿Cuál es el voltaje que tiene esta red? Yo lo puedo ir determinando. Vamos a darle ahora su valor de 0,67. 0,67 ohms. Vamos a simular. Y tenemos 2 volts. 2 volts. ¿Es correcto o no es correcto? El voltaje Thevenin era de 4 volts. Y como tengo dos resistencias, la resistencia Thevenin y la resistencia de carga en serie, entonces el voltaje para cada resistencia es de 2 volts. ¿Se dan cuenta? Puedo calcular la corriente. Ahí está la corriente, 2,99 amperes. Ahora, la pregunta es, ¿yo podría calcular el circuito Thevenin aquí? Sí. Vamos a suponer una resistencia de 100 megaohms. 100 megaohms. Circuito abierto. Vamos a ver qué sale. ¿El voltaje cuánto sería? 4 volts. Ese es el voltaje Thevenin. O sea, estoy calculando el circuito Thevenin equivalente. La resistencia infinita, circuito abierto, ese es mi voltaje Thevenin. Quiero calcular la corriente de cortocircuito. Resistencia pequeña, 1 microohm, por ejemplo, 10 a la menos 6. A ver, corremos, verificamos voltaje. 6 microvolts, 0 prácticamente, ¿no? Corriente, 6 amperes. ¿Se dan cuenta? 6 amperes. Entonces, yo en este circuito puedo trabajar analizando tanto el Thevenin equivalente como el de la transferencia de máxima potencia. ¿Quiero hallar el circuito Thevenin? Bueno, le doy una resistencia infinita muy alta, 100 megaohms, que se, cualquier valor que esté por encima de los mega, y el voltaje que va a aparecer va a ser el voltaje Thevenin en esas formas. Quiero calcular la corriente de cortocircuito, le doy un valor de resistencia muy pequeño, casi cero. Me va a dar la corriente de cortocircuito. Quiero regresar al circuito original, 0,67. Corremos. Y ha cambiado. ¿Correcto? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? ¿Una pregunta? Diga. Ya. Ahora, la pregunta podría ser la siguiente también en un examen, ¿no?
potencia. El circuito entrega 6 watts como máxima potencia de transferencia a la resistencia de 0,67. ¿Cuál sería la tensión de esta fuente? ¿O cuál sería la potencia que entrega la fuente de 5 volts? El circuito le entrega máxima potencia a la resistencia R, ¿no? ¿Cuál sería el valor de la fuente de tensión? De la potencia de la fuente de tensión, ¿verdad? Entonces usted tiene que calcular la resistencia Thevenin, regresar al circuito original y calcular un problema más complicado, ¿no? Pero podría ser el enunciado también así, ¿no? El circuito está entregando máxima potencia de transferencia a esta resistencia. ¿Qué porcentaje de la potencia máxima entrega la fuente de tensión o la fuente de corriente? ¿Qué porcentaje de la potencia total? Porque en este caso está entregando una parte. 6 watts y la fuente entrega 5 watts. ¿Quién está entregando la otra fuente? La fuente controlada está entregando 7 watts. Y la fuente de corriente está entregando 7 miliwatts. Entonces, ¿cuál es la fuente que aporta mayor potencia a la resistencia? La fuente de voltaje de 5. ¿Cuál es el porcentaje? 6 entre 4.998. Casi 80%. ¿Está bien? 4.988 entre 6. 83% de la potencia máxima entrega la fuente de 5 volts. La fuente controlada de voltaje está entregando 7.97 watts, ¿correcto? O sea, está entregando, está contribuyendo con una parte nada más, porque el resto lo está entregando a la resistencia, ¿se da cuenta? O sea que la fuente controlada está entregando 97 watts, más potencia que la que requiere esta fuente, o sea que esta está entregándole también a la resistencia. En este caso, cuando yo hablo de que esté entregando un porcentaje de potencia, no necesariamente tendría que ser a la resistencia, porque tengo otra resistencia de carga. Para que se dé esa relación, no quiero confundirlos, es de que esta sea la única fuente. Si esta es la única fuente independiente, sí yo puedo decir que está entregando 80%. Pero si hay otras fuentes, entonces ya no puedo decir de que está entregando a 80%, porque la potencia que entrega no necesariamente la está entregando a la resistencia, la está entregando a otras fuentes de tensión o corriente y a otras resistencias. ¿Se dan cuenta? Pero si fuera solamente la única fuente independiente, sí. Y todas las demás, los demás elementos fueran resistencia, sí yo podría garantizar de que esta fuente entrega tal potencia a esta resistencia. Ese porcentaje. Porque una parte lo reciben las resistencias de la red y la otra la resistencia de carga. Bien. Hay material para que ustedes hagan el análisis y lleguen a diferentes conclusiones, así como les estoy planteando, explicando. Ustedes pueden, por su cuenta, hacerse las preguntas que quieran y responderlas de acuerdo a su criterio y a su conocimiento, analizando el circuito. Por eso es muy importante no solamente solucionar un problema y dar una respuesta, sino ver la implicancia de esa respuesta. ¿Qué significa? ¿Qué pasó con la fuente? ¿Cuánto? ¿Qué se entregó? ¿Quién consumió la mayor cantidad de potencia? ¿La resistencia de carga o las otras resistencias? Etcétera, ¿no? Bien, preguntas, señores. ¿Preguntas? ¿Está clara la explicación? Confirmen, por favor. A ver, todos en el chat, señores, confirmen. Todos en el chat. Bien.
Continuamos entonces, vamos a salir del simulador. Bien, ¿están viendo la lámina? Confirmen. Sí. Bien, siguiente problema. Hugo Pan. Miren, se desea determinar si el OPAN ideal trabaja en su zona lineal cuando se conecta una resistencia de 10 kiloohms en su terminal de salida. Contra tierra, lógicamente. O sea, ese OPAN es ideal y tiene una tensión de alimentación positiva de 15 volts y otra negativa también de 15 volts. Yo quiero saber si es que el voltaje de salida, debido a la presencia de la resistencia de kilo ohm, produce la saturación o no del amplificador operacional. Sabemos por teoría de que si ese voltaje está por debajo de 15 volts y por encima de menos 15 volts, va a trabajar en su zona lineal. Tendría que obtenerse un valor de 20 volts, por ejemplo, para decir de que se excede y por tanto el voltaje máximo se va a limitar a 15 volts. Entonces, nosotros tenemos que determinar si el valor de la corriente produce una tensión que está comprendida en ese valor, de menos 15 a más 15. Ese es nuestro problema en este momento. Yo fijo objetivos, calcular el valor de la corriente, porque con ese valor yo puedo tener el voltaje de salida. Es una alternativa. Para ello determino los voltajes en cada nodo del circuito y determino la corriente a través de la resistencia del circuito. O sea, siempre yo involucro a todas las variables porque necesitamos nosotros ejercitarnos y conocer el comportamiento de la red. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué potencia entrega la fuente? ¿Qué corriente está entregando? ¿El amplificador se cumple que es ideal? ¿La corriente que ingresa es igual a la que sale? ¿Qué pasa con los nodos de la fuente de alimentación positiva y negativa que tiene el amplificador? ¿Hay corriente o no hay corriente? Todo eso se puede ver en un simulador que lo vamos a ver más adelante, lógicamente, ¿no? Entonces, fijo mis objetivos, mi marco teórico conceptual y mi método. Una vez que tengo ya definido lo que voy a hacer y cuál es mi objetivo, vamos a desarrollar los cálculos, ¿no? ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Confirmen. Bien. Bien, este es nuestro circuito. Vamos a calcular la corriente su cero a través de la resistencia de 10 kiloohms y también, lógicamente, el voltaje de su cero para definir si estamos trabajando en la zona lineal o no. La fuente de alimentación, en este caso, va a ser de 20 milivolts. Es un dato que se le va a proporcionar. Y con ello vamos a ver el problema. Desarrollo y cálculo. Ahí tenemos. ¿Está? ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? ¿Puedo pasar, señores? Bien. Miren. Vamos a definir entonces cuáles son nuestros nudos. Nudo A, que es el que está en... Se ha movido la,
Se movió un poco la lámina. Bueno. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Nudo A, nudo B. Definimos sentidos de corriente y su 1 y su 2 y la corriente que entrega la fuente más la corriente que va hacia la resistencia de 30 kΩ. Esos son los sentidos que yo voy definiendo, ¿no? Planteamos la primera ley de Kirchhoff para este nudo. Sumatoria. ¿Qué es esto? Un momentito, aquí es corriente. Qué raro. Me corrige, señores. Bien, ahora sí. Había un error. Sumatoria de corrientes en el nudo A. Voltaje es S. O sea, el voltaje de la fuente menos el voltaje del nudo A sobre 2K. Es la corriente que va hacia el nudo A. Luego tendríamos voltaje A menos voltaje B sobre 30K. Es el voltaje, es la diferencia de tensiones que produce una corriente I. O sea, voltaje A menos voltaje B sobre 30K es la corriente que va por aquí. Más I sub 1, que es la corriente de alimentación al ópalo. Sumatoria de corrientes en el nudo B. En el nudo B definimos tres corrientes que están saliendo del nudo. Es el criterio que manejo para ese caso. Entonces, planteamos la ecuación. Sería voltaje B menos voltaje A sobre 30K más voltaje B menos voltaje sub 0, que es el voltaje del nudo de salida, sobre 60K, y más el voltaje B sobre 30K. No sería voltaje B menos voltaje de tierra, que es 0, siempre es voltaje B. Voltaje B entre 30K es la corriente que circula hacia tierra. Esa es la expresión de la ecuación 2. Para eliminar variables. El voltaje A está conectado virtualmente al nudo inversor, o sea, al nudo positivo, por tanto, es 0, porque tiene una conexión directa a tierra este nudo. El voltaje A es igual al voltaje de tierra, o sea, voltaje 0. Y la corriente 1 con la corriente 2 también son 0. Entonces, en este caso, reemplazamos los valores ya conocidos. Tengo la tensión de la fuente que es de 20 milivolts. Entonces, eso es sobre 2K, ¿no? La ecuación 1. Se elimina el voltaje A, se elimina la corriente 1 y tengo yo esta expresión. El voltaje B, reemplazando valores, sería, ojo, con las unidades, 20 milivolts, o sea, 0,020 volts por 30K entre 2K menos 300 milivolts. O sea, el voltaje B es de menos 0,3 volts. Este voltaje de aquí, menos 0,3 volts. Quiere decir de que la corriente a través de esta resistencia tiene sentido opuesto. O sea, va de la tierra hacia el nudo B. ¿Qué más tenemos? En 2, reemplazando la ecuación 2, ya tenemos el voltaje del nudo B. Y obtendríamos en la ecuación 2, tendríamos nosotros que, reemplazando valores, el voltaje 0 es menos 1,5 volts. O sea, 1,5 negativo. De su 0, menos 1,5 volts. Y con ese voltaje, yo puedo calcular la corriente. La corriente en la resistencia. B sub 0 sobre 10K. B sub 0 sobre 10K.
microamperes, ¿verdad? Y su cero es 150 microamperes, negativo. O sea que se corrobora lo que hemos dicho. Si aplicamos una tensión al borne inversor, la tensión de salida también debe tener ese signo negativo. O sea, menos sería el voltaje de salida, está menos 1500 milivolts. O sea que la corriente está circulando desde el nudo de tierra hacia el nudo de salida del OPAM. O sea, tiene un valor de 150 microamperes. Bien. Simulaciones. Vamos a hacer la simulación. ¿Preguntas, señores, hasta aquí? ¿Preguntas? Abriendo la lámina. Bien. Miren. He construido el OPAM considerando de que la corriente que circula por el terminal de salida del OPAM está dentro del rango que permite hacer el análisis con este modelo de el amplificador operacional, el MUA741. El OPAM tiene su polo negativo y positivo, al cual se le tiene que conectar los elementos, la fuente de tensión y la resistencia, y tiene su terminal positivo de salida que va a tierra, de acuerdo al esquema que hemos utilizado. Luego se conectan las resistencias que hacen puente hacia el nudo de salida, y entre el nudo de salida y tierras está la resistencia de 10 kiloohms, ¿no? Esa es la configuración inicial. Como tiene tensión de alimentación positiva y negativa, se conectan en los terminales de alimentación. Mira, terminal negativo, mi fuente de tensión debe tener el polo negativo de la fuente alimentando a el terminal negativo de la alimentación del OPAM. Y el positivo va a tierra. En cambio, en el otro terminal, en la alimentación positiva, el polo positivo de la fuente de tensión debe conectarse con el polo positivo de la alimentación al OPAM y el negativo ir a tierra. Los valores que hemos obtenido de voltaje es menos 1,5 volts. Ya podemos decir de que el OPAM trabaja en su zona lineal, no se satura, porque no alcanza los 15 volts. Este OPAM, como tiene una alimentación de 15 volts, le damos ese valor a la fuente de tensión de alimentación y a la fuente de alimentación del circuito sus 20 milivolts. Todos tienen su puesta a tierra y podemos simular. Vamos a verificar las corrientes. Miren. La corriente que circula por el terminal de salida no debe ser mayor a 2 miliamperes para que los valores sean válidos. Es la recomendación que dan para un OPAM MUA741 cuando se modela en SPI o en otros simuladores, ¿correcto? Entonces tengo yo una corriente de 168 microamperes, no hay problema. La corriente que va por la resistencia de 10 kiloohms es 148 microamperes. Aproximadamente hemos obtenido 150 microamperes. Está por ahí. O sea, prácticamente tenemos que la corriente es igual a la que hemos calculado. Bien. El OPAM, en su la corriente que ingresa, miren, la corriente ISU1 es de 79 nanoamperes, o sea, cero. O sea, cero. La corriente que circula por esta resistencia de 30 kiloamperes es 9.96 microamperes. Está circulando hacia el nudo
B, ¿cierto? Este era nuestro nudo. Vamos a ponerle, vamos a darle, vamos a identificarlo con voltaje A. Este es el voltaje del nudo A. Y este otro es el voltaje del nudo B. Listo. Entonces ya tenemos que en el nudo B, lógicamente, la corriente es de 9.9 microamperes. Está yendo de tierra hacia el nudo B. Entonces tengo una corriente de 9.9 microamperes por la resistencia de 30 kΩ. Es una tensión muy pequeña. Vamos a ver la tensión. Cambio voltaje y ahí está. Menos 297,2 milivolts, negativo. El voltaje es menos 1,486, o sea, prácticamente menos 1,5 volts, ¿no? ¿Se dan cuenta? 20 milivolts, voltaje cero aquí. El voltaje es cero, 26,82 microvolts, microvolts, o sea, el voltaje número 2 es cero porque está conectado a tierra, ¿no? Prácticamente. Entonces, podemos calcular la potencia también, la potencia que disipa esta resistencia de 10 kΩ, 220 microwatts, y la potencia que entrega la fuente de tensión es de 199 nanowatts, casi cero. Muchísima potencia. Bien, este es el análisis que se hace con el amplificador operacional ideal, ¿no? Aplicando el modelo que está en el simulador. Pero nosotros también podemos utilizar el otro modelo, que es el modelo real. También se puede trabajar. Si, por ejemplo, la corriente hubiera sido mayor de 2 mA, ya no servía este modelo, porque los errores iban a hacer distorsionar la respuesta. Entonces yo podría construir el modelo real. Se puede modelar, si vamos a verlo a continuación, en otra siguiente lámina. ¿Preguntas, señores? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Bien. Cerramos. Vamos a ver el mismo análisis, ¿no?, que hemos hecho, pero ahora con un circuito basado en los parámetros del op-amp real. Bien, ¿están viendo la lámina, señores? ¿Confirmen? Sí. Miren, vamos a reemplazar el op-amp ideal con su modelo real. Ya en teoría hemos estudiado de que tenemos una resistencia de entrada, una resistencia de salida y una fuente de tensión controlada por voltaje. En el op-amp original, el nudo positivo estaba en la parte superior, si no me equivoco. Confírmenme. Vamos a ponerle signo menos. Este era
menos este es el inversor y este es el no inversor. Era negativo en la parte superior y positivo en la inferior, ¿cierto? Y tendríamos aquí el nudo de salida. Este nudo menos también era el nudo A, si no me equivoco, vamos a darle esa anotación. Tratando de que ustedes relacionen el circuito original con este circuito. Nudo A, este nudo B. Ya, listo. Ahí está. Miren, nuestro OPAN era todo esto de aquí. Toditito esto. Ese era nuestro OPAN ideal. Vamos a modelarlo con el OPAN real. ¿Qué dice el OPAN real? Dice, en los terminales de entrada, en el menos y más, va una resistencia de entrada. ¿Qué valor debe tener? 2 megaohms, según el modelo para este amplificador MUA741. La resistencia de salida debe ser de 75 ohms, en serie con una fuente de tensión controlada por voltaje. La ganancia de esa fuente de tensión es 10 a la quinta. Ahí está. 10 a la quinta. Y el voltaje de control debe tener polaridad positiva en el nodo no inversor y negativa en el nodo inversor. Esa es la polaridad de la caída de tensión B. Entonces, el polo positivo del voltaje de control va al signo positivo del OPAN y el polo negativo de la fuente de tensión va al signo negativo del OPAN. ¿Correcto? Entonces ya tengo yo que el voltaje más menos es el que va a definir la tensión de esta fuente controlada. La fuente controlada tiene que conectarse a tierra y se le crea un nudo de tierra. ¿Correcto? Entonces, todo lo que se hace es insertar este circuito al circuito original anterior y que está reemplazando al amplificador operacional. Los mismos términos, los mismos signos, de menos, más y el terminal de salida. Ahí se incluye. Y lo único que hay que tener cuidado es considerar la polaridad de la tensión de control que debe ser la que defina el voltaje de la fuente controlada. Una vez que he hecho esto, yo ya tengo mi circuito, que es el mismo que el caso anterior, pero ahora con su representación real. Podemos simular, vamos a calcular voltajes, vamos a calcular voltajes. Miren, ahí está. Creo que tenemos, miren, menos 1,5 volts. Menos 299,8 milivolts. Corrientes. 150 microamperes. ¿Se dan cuenta? O sea, en las dos representaciones hemos obtenido prácticamente los mismos valores. La corriente, vamos a ver aquí. Ahí está, microamperes. 170. O sea que mi OPAN ideal, ahora lo he modelado con un OPAN real, en el que sus parámetros, ¿no?, son los que se utilizan para representar a MUA741. O sea, cuando yo quiero trabajar con un OPAN ideal, y quiero utilizar este modelo que está en el simulador, estos parámetros para resistencia de entrada, resistencia de salida y ganancia son los que me permiten un comportamiento ideal del modelo real. ¿Correcto? Porque en una prueba, en un examen, yo les podría poner otros valores. Podría decirle a él, un amplificador operacional de resistencia de entrada de 10 megaohms, una ganancia de 1000 y una resistencia de entrada de 200 ohms. Entonces usted tenía que modelarlo con esos valores que se les está sugiriendo, porque es la representación de ese OPAN real. Estos valores que hemos utilizado aquí son para, repito, modelar un OPAN ideal
como real. Bien, ¿alguna pregunta, señores? ¿Ya ha comprendido esta parte? Confírmeme, por favor. ¿Está todo claro, señores? Ya estamos ya sobre la hora. Bueno, faltaría un problema. El día miércoles continuamos. El próximo miércoles. El viernes. Este viernes tenemos clase de 12 a 2. ¿No? La práctica calificada es de 10 a 12. Y de 12 a 2 hacemos clase. Vamos a terminar este tema y ya entraríamos a lo demás. ¿Preguntas, señores? ¿Preguntas? Profesor, ¿la práctica el día viernes durará las 2 horas completas? No, siempre es 1 hora y 45 minutos. Sí. Los exámenes virtuales son 1 hora y 45 minutos. Porque nosotros tenemos que terminar nuestra clase antes de las 2 horas, 15 minutos antes, para que con este mismo ID ingresen otros cursos. Eso es lo que nos han, esa es la directiva que tenemos. Entonces, si yo me excedo, podría otro profesor querer entrar y no puede hacerlo porque yo estoy ocupando el aula, ¿no? Entonces tenemos los horarios, son así, ¿no? En nuestro caso, de 10 a 11 y 45 ya debo yo dejar el aula. En ese periodo de 15 minutos ingresa otro profesor para su clase de 12 a 1:45, y así. Entonces, mientras yo esté ocupando el horario, otra persona no puede entrar, si es que tiene programada una clase a continuación con este mismo ID, ¿no? Por eso es que las clases las tenemos que terminar así, ¿no? Un cuarto para la hora siguiente. ¿Alguna otra pregunta? Van a ser probablemente 6 problemas de aplicación, 6 o 7, corriente de malla y potenciales de nodos, señores. Mucho cuidado con los signos de las corrientes y de las polaridades de las tensiones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y no se olviden de marcar las unidades. Las unidades no se escriben, no se digitan junto al valor numérico. Solamente ustedes en el recuadro ingresan el valor numérico, de preferencia con comas, 2,5. Y luego eligen en el menú desplegable qué unidades. Amper, miliamper, microamperes. Si no, eligen una unidad, se le resta un punto, el software le resta un punto, automáticamente, ¿no? La respuesta completa es magnitud y unidad. Y recalco nuevamente, en el recuadro en donde debe ingresar la magnitud, no deben escribir ningún texto, miliamper, ni amper. Y tampoco pueden ingresar relaciones, o sea, 1,5 entre 4,5, no, tienen que dar el valor de la respuesta en enteros y decimales. Si son mayores de 1000, no se le pone ningún signo, simplemente se escribe la cifra corrida, ¿no? 130, punto, nada más. Bien, consulta, señores, Bien, yo he tratado de hacerles un desarrollo teórico y luego con las simulaciones porque ayuda mucho a la comprensión. Ustedes también cuando estudien y desarrollen sus problemas, tienen que usar su simulador para corroborar sus resultados. Bien, si no hay preguntas, señores, entonces vamos a dar por concluida la clase. Ya nos estamos conectando este viernes. Por favor, estudien, señores, para que mejoren sus notas y lo que están bien, para que se mantenga, ¿vale? El ciclo es largo, pues estamos en la quinta semana. Estamos en la quinta semana. Bien, si no hay preguntas, entonces le damos por concluida la clase y nos conectamos el miércoles. Señores, buenas tardes, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.